pasa? ¿No podés creer la elegancia de tu tío? ¿Sabes lo que no puedo creer? Es que seas mi suegro. Pero por suerte el mundo evolucionó y no tengo que pedirte la mano de mi novia. Me resultaría muy perturbador. Epa, y te escuché hablar así de mí, pensaría que soy un ser despreciable. Bueno, tan lejos no estoy, ¿o no? Ah, pensé que ya la etapa de la violencia verbal había pasado entre nosotros. Nos creía más maduros. Sí, es verdad, tenés razón. Ya lo superamos. Sí. Estuve con Elena hace un rato en el living y la verdad me alegra mucho que se haya recuperado tan rápidamente. Ay, por favor. No pretenderás que te crea. En absoluto. Ah. Siempre me importó muy poco lo que pienses o creas de mi sobrino. Por eso. Si ni siquiera te importa la opinión de tu hija, mucho menos lo que pienso yo. Bueno, aunque te cueste creerlo, el bienestar de Elena me importa. Y ahora que la familia está en una crisis económica, intenté darle este dinero para su hijo, para tu hijo. Así que espero que vos no seas tan necio como ella y lo aceptes. Sos tan obvio. Si ya estás repartiendo dinero, ¿por qué encontraste los bolsos? No sé de qué me estás hablando. De los 8 millones de dólares que te dio Marcial, de eso hablo. ¿Cómo lo supiste? ¿Sos vos? No, no puede ser. Odio, odio estas pastillas que me dan que no me dejan ver las cosas con claridad. Soy yo, Marcial. Agustín, tu hermano. Mi hermano. Mi hermano que siempre odié y sigo odiando. Ese hermano que siempre me desprecia y me niega. No. Yo no te desprecié. ¿Sabes qué sentimiento tengo por vos en este momento? Piedad. No quiero tu lástima, no quiero tu piedad. Quiero librarme de este sentimiento que me aprieta el pecho y no me deja respirar. Es tu decisión. No, yo no puedo hacer nada. Es tanto el odio que siento por vos. Es tan fuerte, tan profundo, tan inconmensurable. Sí, lo sé. Estás a tiempo de salvarte todavía, ¿sabes? Vos no entendés. Vos no podés entenderlo. El odio que siento por vos es visceral y me recorre todo el cuerpo. Es tan grande el desprecio que siento por vos que va más allá de mí. Quisiera librarme, pero no puedo. No puedo y me está matando. Por eso te decía que es tu decisión. Todavía estás a tiempo de salvarte. No. Yo no puedo redimirme. Ya nada puede hacerlo. Sí que puedes. Hermano, ¿vos serías capaz de perdonarme y redimirme? Sí. Yo podría perdonarte. Pero necesito que me hagas un favor. ¿Qué puedo hacer yo por vos acá encerrado? No puedo hacer nada por nadie acá. Sí, Marcial, podés. Podés. Necesito que me ayudes. Está bien. Está bien, pedime lo que quieras. Fue mucho más fácil de lo que esperaba. Se ve que no generás mucha empatía con la gente. Te tenía que haber dado cuenta que esto es una trampa. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a denunciar? ¿O qué? ¿Ya lo hiciste? Habla. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Cuánto querés? A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto? No, ¿cuánto? No, no, nada. No quiero nada. No quiero un solo centavo. ¿Y entonces a qué viniste? ¿Sabes a qué vine? A advertirte. Sí, hice la denuncia. Sí, la policía está viniendo para acá en este momento.
Así que yo te diría que te vayas. Ya. ¿Por qué haces esto? Porque lo único que quiero es que te mantengan lo más lejos posible de Santa Elena. Para siempre. No. Yo no confío en vos. ¿Confías? ¿O no confías? No tenés mucha opción. Y tampoco te queda mucho tiempo.